Los motivos que llevaron a nuestro ser a escribir A Senda do Peregrino e a actual situación do planeta. No tiene otro sentido que a actual situación do planeta y de humanidad, a instrucción que cada libro ofrece. Entonces, es una necesidad cósmica universal que los seres que sintonizamos los nuevos aspectos de asistencia do plano evolutivo tenemos para hacer, tenemos para ejecutar. Es só eso, las necesidades do planeta. Y A Senda do Peregrino es un conjunto de estímulos. O libro tiene la particularidad de tener dos polos bien marcados. O polo da hierarquía, que fundamentalmente estimuló o libro, y o polo que nuestra propia conciencia percibió que tenía que se manifestar como un aporte de las experiencias personales, como un aporte de aquellos estímulos que como una reflexión a nuestra propia alma colocó. Los desafíos mayores para que el peregrino pueda percorrer a su senda son los aspectos que las fuerzas disuasivas, las fuerzas de la materia, colocan para él. Porque el peregrino tiene que vivir ese desafío momento a momento. Él tiene que definir ante la mirada del cosmos que él es un asistente del plano evolutivo. Él no puede sintonizar energía de dos señores. Él solo puede sintonizar energía de un señor. Entonces, el principal desafío es no ficar preso de la ilusión. Para nuestros lectores, la sugerencia que nos tenemos es que la prioridad de ser tiene que ser sintonizar su propia esencia interna. Este no es un tiempo de priorizar teorías, es un tiempo de espiritualidad de práctica. Entonces, cuando los lectores ellos sintonizan en estos libros, estos estímulos, tienen que trabajar para que esos estímulos puedan se convertir, se transformar en espiritualidad práctica.